Bueno, amigos, pues como os he dicho en la presentación, ya tenemos aquí a nuestro amigo desde Valencia, a Juan de Dios Carrascosa. Juan, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras, amigo? Muy bien, genial, encantado y dispuesto a lo que quieras. Pues yo feliz de poder saber de ti, aunque sea un poquito, pero hoy vamos a saber más y vamos a hablar de un tema que tú has elegido, que es tú. El origen. A ver, sí. a ver qué es eso de yo, el origen. Oye, bueno. Juan, lo primero que hacemos siempre en mi canal, para que la gente te conozca, es preguntarte quién es Juan de Dios Carrascosa, quién eres, qué haces aquí, háblanos de ti. Bueno, Juan de Dios Carrascosa es una persona normal, con una infancia normal, llegado a los 15, 16, 17 años, me decepcioné brutal, salí de la familia para empezar a trabajar, nada era como me habían contado, yo no era lo que me habían contado, no lo veía, y yo creía que había algo más, pero bueno, la decepción fue tan brutal. Es decir, ¿te refieres decepción a la religión quizá o a qué te refieres? No, decepción a las creencias mías personales, que en un momento dado me sentí totalmente engañado, totalmente defraudado, y simplemente decidí no estar aquí ya más. Lo planeé todo y en un momento dado, cuando llega el momento... Que te vas a quitar la vida, ¿quieres decir? Sí, claro. Yo aquí ya estaba de más. Sí, cuando pierdes los valores de aquí, realmente ya no tiene ningún sentido quedarse, ¿no? Sí. Entonces, en un momento dado, pues bueno, cuando lo estaba preparando, cuando faltaba ya poco, pues de repente algo me surgió. No es una voz, no es una... Es una certeza, ¿no? Es una algo así, ¿no? Entonces, surgió. Puedes hacerlo. Nadie te lo va a reprochar. Eres dueño de tu vida. Nadie te va a decir si está bien o está mal. Eso te decía una voz interna, digamos, ¿no? Sí. Lo puedes hacer, pero no te puedes ni imaginar la cantidad de experiencias maravillosas que te vas a perder. Bodas, hijos, nacimientos, viajes, etcétera, etcétera. Y entonces me sentí así un poco extraño, raro, ¿no? Entonces me dijo, tienes razón, la vida es mucho más de lo que te han contado y tú eres mucho más de lo que aparece en un espejo. ¿Cuántos años tenías cuando ocurrió esto, Juan? 16, 17 años. Uh-huh. Y lo más impactante fue... pero lo vas a tener que conseguir tú, demostrártelo tú. Y ahí empezó mi vida. Según tu opinión, ¿quién o qué era esa voz, Juan? Según tu opinión, ¿quién te hablaba? Una certeza interior, el guía, no sé explicártelo, no puedo ponerle nombre, pero era una voz que era, para mí, era la certeza total. O sea, no cabía ninguna duda. Fuera que esa voz te salvó la vida. Fuera que fuera. Sí, dicen, hay veces que dicen, tú lo habrás oído muchas veces, Alberto, te iluminaste. No, eso fue un trabucazo. ¿Por qué? Porque entonces tuve que empezar a plantearme la vida para empezar a buscar razones para estar aquí. Juan, y desde que tienes esa, no sé cómo llamarlo, llamada, sí, interna, ¿qué empieza a pasar en tu vida? ¿Qué cosas empiezan a pasar en tu vida? Bueno, simplemente normal, ya te digo, soy una persona normal, pero me crece una inquietud interna de demostrar, poder ver lo que realmente es esto y lo que realmente es el ser humano. Y empiezo una búsqueda incesante año tras año. Ha sido una maravilla 10 años atrás que apareciese Internet, porque ya las búsquedas las puedes hacer por aquí. Pero antiguamente, y tú lo sabes, tenías que ir a cursos de crecimiento personal de diferentes tipos. Valían una fortuna. Yo me he gastado enormes cantidades de dinero en esos cursos. Etcétera, etcétera. Pero ya ha sido fantástico, porque mira, buscando, pasé por Reversing, me hice profesional de Reversing, pero no ejercí jamás, no por nada, porque me interesaba la filosofía, me interesaba desmenuzarlo todo para saber si eso estaba completo para mí. Y algo le faltaba. Luego hice Reiki, masaje terapéutico, hice Reiki profesional, Reiki también, sí que ejercí, pero solo para casa, los hijos, la mujer, etcétera, y alguna petición que te hacen porque lo saben, pero, y seguí buscando, parecía como que nada era completo, ¿no? Algo le faltaba.
Y en ese despertar, si miraras hacia atrás, a ese momento, cuando escuchas la voz hasta el momento, ¿qué visión tienes? ¿Qué ves? Bueno, veo que en un momento dado allí había muy poca información en aquel niño, en aquel joven, y precisamente quizá esa desinformación le hacía ver la vida de esa forma, ¿no? Entonces, cuando empecé la búsqueda, inmediatamente la cuestión enseguida que me surgió es, bueno, ¿a quién le preguntamos, no? ¿A quién le preguntamos cómo es la vida y cómo es el ser humano? Y me cayó de cajón, o sea, esa fue otra certeza, ¿no? Tiene que ser la ciencia. La única persona o los únicos que pueden saber más de todo esto es la ciencia. Si hay algo que me gusta de ti, Juan, he estado mirando entrevistas tuyas y cositas que tienes por ahí, congresos que has hecho y cosas que haces por ahí, siempre estás sonriente, siempre estás feliz, pero si puedes estar siempre feliz, Juan. Bueno, es una cosa curiosa, ¿eh? Fíjate. Sí, te veo así, sonriente. Es una cosa curiosa, Alberto. Cuando me di cuenta que todo está en mí, que yo soy el origen, entonces entendí que no hay que correr. ¿Me explico? Fíjate, entramos ya en tema, si quieres. Sí. Tú fíjate, yo casi te diría que eso de tu origen es como el que se ha ido de viaje. Al fin y al cabo estamos en un viaje muy largo y de repente decides, voy a volver a casa, y sabes que los GPS, tú le dices, al hogar, ¿vale? Dices, vuelvo al hogar, y resulta que está mal programado y nunca vuelves al hogar, y nada más haces que dar tumbos y nunca vuelves al hogar. Te comento esto para que veas, la salud está fuera. La inteligencia está fuera, el poder está fuera, y yo de esperar de fuera todo lo que ven, estamos con una ruta equivocada para lograr. Entonces, la ruta correcta es, tú eres el origen. Ahora vamos a hablar del origen y más cosas, pero quiero parar un poquito en tu libro. En tu libro Ciencia y Consciencia, porque las dos van unidas, ¿no? La ciencia y la consciencia, ¿no? Sí, sí. Yo de alguna forma te diría que la sociedad se ha empeñado en separarlos, pero no hay separación. Es lo mismo, visto de dos, pues, dos sitios diferentes, dos ópticas diferentes. Pero es lo mismo, ¿no? ¿De qué habla exactamente este libro? Danos un poco la idea general de ciencia y consciencia. Bueno, la idea general es un recorrido por los descubrimientos de la ciencia que van respondiendo a las preguntas de la conciencia. Por ejemplo, una muy, muy clara. Oye, ¿existe la muerte? No, la muerte es una gran mentira. Y ahí en el libro hablo de experiencias cercanas a la muerte, que hay 25 millones ya, no sé cómo la gente sigue dudando de si la muerte. Hay 25 millones de experiencias, o habían cuando escribí el libro 25 millones, que demuestran. Elizabeth Kubler-Ross y muchos más. Sí, 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 sí. Y luego, además, ahora hay otros que realmente no están dentro, pero que se podían meter ahora, como por ejemplo sería Anita Moriani con el libro Muero por ser yo, sí. O por ejemplo Ibn Alexander con el libro El cielo está aquí, o Hemos descubierto el cielo, algo así. De alguna forma, pero fíjate, hago el recorrido de la muerte desde todas las ópticas, o sea, las experiencias cercanas a la muerte, las regresiones, gente que por accidente, yendo hacia atrás, buscando en su parte emocional la motivación de alguna traba emocional, se han saltado de vida, yendo hacia atrás buscando el origen de esa, que así surgió las regresiones, el creo que era Marqués, te iba a decir que el doctor Brian Wells también ha trabajado también, mucho con sí, tema. Muchísimo. Es que hubo un inicio a primeros del siglo XX con el era el teniente varón, no me acuerdo, me vendrá después, pero y ahí se paró, después vinieron las guerras, ahí hubo un salto, un parón, y luego otra vez a mediados del siglo se volvió a enganchar, y Brian Welch y toda esta gente. Pero luego también hablo de las reencarnaciones. Por ejemplo, hay algo que comenté curioso allí, pero es que ahora hay algo más curioso que está surgiendo. Como a mí me gusta, yo me siento un investigador científico, digamos. Fíjate, hago un paréntesis, ¿vale?
la diferencia entre la ciencia tradicional y la cuántica, y lo digo porque para que quede claro, ¿no? Sí. Que la gente se hace un follón impresionante, ¿no? La ciencia tradicional viene de una raíz desde Descartes y viene de una raíz en la que solo se valora la materia. No entiendo cómo salían bien los cálculos, sí que lo entiendo. La ciencia tradicional está llena de axiomas, que son constantes por las que tienes que multiplicar algo para que dé el resultado, porque no hay forma de cuadrar algo cuando estudias solo la mitad, o sea, la parte material. Entonces, es como en la religión los actos de fe, ¿no? Eso te lo tienes que creer, porque te lo tienes que creer, pues los axiomas en la ciencia tradicional hacen exactamente lo mismo. Y entonces, solo se valoraba la materia. ¿Cuál fue la revolución que trajo la cuántica? La cuántica entiende que todo es dual. Todos somos partícula y onda a la vez. Y fíjate, dices, oye, nada, una tontería. No, vamos a analizar bien eso, lo que estoy diciendo. Somos, según la cuántica, materia y energía a la vez. Fíjate si es trascendental. La materia, por ley de ellos, se reincorporará en la materia, y la energía, por ley de la Lavoisier, de ellos también, ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, hay una parte, lo digo por la mística de las culturas ancestrales, hay una parte nuestra que es material y se quedará aquí, pero hay otra que no. Hay otra que no se transforma, o sea, que no desaparece, simplemente se transforma. ¿Tiene sentido ahora, Alberto, te hago esta pregunta solo por curiosidad, ¿tiene sentido ahora que si la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma, se almacena, ¿tiene sentido los archivos akáshicos? Tiene sentido. Claro, totalmente. O el inconsciente colectivo de Jung, claro que tiene sentido. Tiene muchísimo sentido si se valora el ser como dual. Oye, Juan, tú haces muchas conferencias y cosas por ahí, visitas muchas partes de España y has visto mucha gente. Por tanto, como ves, estás en contacto con la gente. La pregunta que te hago, ya centrándola en el tema de hoy, que es tú el origen. ¿La gente realmente está teniendo un despertar espiritual, como se dice? ¿Tú crees que la gente está ya buscando ese origen del que hablamos? Bueno, es uno de los trabajos que yo estoy haciendo de saber si realmente esto está cambiando. Pero yo te puedo asegurar que hay una ley física, ya sabes que estoy mucho entre la ciencia y la conciencia. Hay una ley física que se llama la masa crítica. Quiere decir, tú inicias un fuego y mientras el fuego te necesita a ti, nada. Pero en el momento, en el punto ese, que el fuego salta y tú ya no lo puedes controlar y se va, eso es la masa crítica. Pues en la humanidad, a nivel mental, a nivel energético, está llegando a la masa crítica. Está subiendo la evolución del ser humano. Sí, está llegando a la masa crítica. ¿Me explico? Sí. Yo hace, y tú lo habrás comprobado también, yo hace 30 años cuando empecé con esto, hablaba del poder del pensamiento y no me quemaban en la hoguera porque no les dejaban, pero nos hubieran quemado. Sí, inmediatamente te decían, oye, ¿a qué secta te has apuntado? Y eso no pasa hoy no pasa. Hoy hablas del pensamiento, del poder del pensamiento, y la gente te escucha o no te escucha, pero nadie te ve como un ser raro, como un bicho raro, ¿no? Entonces, ahí me doy cuenta que aunque nos empeñemos, esto no tiene vuelta atrás. ¿Tú crees que en este despertar que estamos hablando la gente va a llegar a entender la importancia del espíritu y todo lo que conlleva el espíritu, el amor y todo lo demás? ¿Vamos a dejar llegar el momento que dejemos de ser tan materiales? Sí, mira, hay un experimento que se hizo con unos monos de la isla de Kosima, te lo digo para ver qué reacción había, ¿no? Entonces, el experimento era muy sencillo. Lo vi en una conferencia que diste. Sí, les echaban bananas, pero ya verás por qué lo digo, sí. Les echaban bananas y tubérculos, y entonces, claro, los monos en la playa, porque era una isla, los cogían y claro, estaba lleno de tierra. Entonces, se dieron cuenta que algún mono se acercaba al agua y los lavaba. Cuando empezaron a probar ese tipo de tubérculo sin arena y con sal,
Pues claro, se dieron cuenta que unos monos se lo enseñaban a sus familiares, otros a los suyos, y llegó un punto que le llaman el mono número 100, no es cierto que fuese 100, pero bueno, llegó un punto en que un mono tomó esa determinación, esa actitud. Y quedó en el ADN de él. Y quedó en el ADN de todos los monos, pero no solo de todos los monos de la isla de Koshima, sino de todos los monos de las islas de al lado. ¿Me explico? O sea, eso se llama la masa crítica. La masa crítica es el punto en el que vence el campo y todos, sin darse cuenta, lo verán como natural. Lo que te quiero estar entendiendo, y tú me corriges, Juan, es que con el despertar, los que estamos trabajando en esto, en lo espiritual, estamos dejando un legado a nuestros hijos y nietos. Sí, por supuesto, y no un legado, sino que estamos, fíjate, si te imaginas dos platillos de una balanza y en uno estás echando lentejas una a una, tú imagínate que tú y yo, o la gente que está trabajando en esto, son los que están echando las lentejas, va a haber una última lenteja, la lenteja número 100, que va a vencer el platillo. ¿Y qué va a hacer la gente? Despertará y lo que antes no entendía lo verá tan natural. O sea, con que el cambio lo haga una décima parte de la humanidad, vencerá en el campo, se generará la masa crítica y cambiará todo el campo para todos los seres humanos. Sabes, Juan, yo recibo desde hace muchos años cientos de mensajes, de emails, de gente de todas las partes del mundo que me hacen preguntas, algunas muy difíciles o algunas muy profundas, ¿no? Entre las preguntas que me hacen es, ¿por qué si tengo todo lo que se supone que tengo que tener, ¿no?, en sentido material, ¿por qué estoy vacío? ¿Por qué soy infeliz? ¿Qué le podríamos decir a esas personas? Pues mira, te voy a hacer una contestación, una respuesta que va a ser tan complicada como la pregunta, pero es fácil de entender. Lánzalo, me explico. Lánzalo. Me explico. Desde tu parte onda partícula, tu parte onda, que es la energía, está metida dentro de un avatar físico, con sus propias condiciones, con su propio trabajo de miles y miles de años de evolución, para sobrevivir. Su particularidad es el miedo. Su forma de sobrevivir ha sido callarse, estarse quieto, no levantar sospechas. ¿El miedo es la gran enemiga para la felicidad? No, el miedo es el gran defensor del avatar. Pero tú, energético, dentro del avatar, desarrollándolo completamente a él, hay un vacío enorme porque no te estás desarrollando tú. Es como si yo consiguiese que un potro salvaje, me subo a él y domesticase, hiciese lo que yo quisiese, pero luego yo bajase el potro y no tengo nada más, no hay nada más, me sentiría completamente vacío. O sea, ¿qué tendría que estar todo el día subido al potro para sentirme lleno? Si uno no hace un desarrollo completo de la onda y la partícula, no hay nada. En este despertar que tú has tenido, me imagino que habrás tenido altibajos y habrás tenido de todo como persona, ¿no? Como cualquier persona. Pero esto le puede servir de ejemplo a los que estén también ahora, digamos, buscando, como tú buscabas hace 30 años, ¿no? Para estas personas que están, vamos a llamar así, despertando, ¿qué consejo le darías para ir por un buen camino? ¿Tú me entiendes? Yo no puedo dar consejos a nadie porque... Basado en tu experiencia, Marcos. Sí. Me refiero, hay alguna ley que funciona en el universo sobre la que yo me apoyé y me salvé, de alguna forma me salvé, que reencontré el camino de regreso, que es el libre albedrío. El libre albedrío es básico, fundamental. Entonces, dentro de empezar el regreso, me di cuenta que algo que me cambió por completo fue ver lo mejor en cada uno, lo mejor en la vida y lo mejor en mí. Yo puedo elegir qué quiero ver. Puedo ver lo peor, puedo ver lo mediocre o puedo ver lo mejor. Es una elección. Y yo decidí poner mi atención en lo mejor de los demás, en lo mejor de la vida. Lo dices tan sencillo, ¿verdad? Sí. Y la gente a veces lo ve tan complicado, ¿no? El ser feliz, me refiero. Sí, pero que te vengo a decir que eso me cambió la vida completamente, ¿no? Digamos que el poder de uno está en el momento presente y el representante del poder máximo de uno es la atención. El título de tu libro, Ciencia y Consciencia, hay que tener cuidado con la palabra conciencia, porque si le quitas la S queda conciencia. Conciencia y consciencia, ¿en qué se parecen?
Bueno, simplemente yo lo diferencié porque si dices conciencia es como repetir dos veces ciencia, ¿no? Y yo no quería hacer eso. Yo lo que quería es que se entendiese que por un lado va el estudio de la materia como tal y por el otro lado va el alma o la energía, ¿no? Como realmente, fíjate, si es que además es curioso, ya la ciencia lo sabe porque lo ha descubierto, el cerebro tiene dos lóbulos. Y oye, ¿y para qué? Fijaros, es muy simple, así analizándolo simplemente. El cerebro tiene un lóbulo para lo material y otro lóbulo para lo espiritual. El lóbulo de lo material es como un niño malcriado chillón que no para de hablar. Entonces, como no seas capaz de acallarlo, no lo vas a silenciar. Se hace ruido todo el tiempo ahí, ¿no? Pero como no lo seas capaz de acallarlo, nunca vas a poder oír el lóbulo energético, el que te conecta con tu energía, con todo, porque no hay ni presente, ni futuro, ni tiempo en ese lado. En este lado sí, en el otro no. En la sinopsis de tu libro, entre las preguntas que lanzas, dices, ¿existe algo superior? Juan, ¿existe algo superior? Llámale Dios, llámale... Mira, no quiero nombrar un nombre para que no se haga una escuela. Existe... Te veo, Dios. Me gusta que eres muy prudente a la hora de... Yo te diría que es la parte energética nuestra, lo que representa la parte energética, el libre albedrío. Para mí la representación... ¿No hablaríamos de un Dios, de una mente universal? No, porque ¿cómo te diría yo? Si... Voy a hacerte un juego que hice hace muchos años y me encantó. Tú imagínate que yo estoy aquí en la Tierra, ¿no? Y todos sabemos lo que es la Tierra. Pero ¿y si la Tierra fuese un electrón de un átomo, de una parte, de un órgano, de un ser superior? Pues, ¿yo qué sería? Pues, digámoslo así, ¿no? Yo estoy viviendo dentro de... Soy como en el mar, ¿no? ¿Qué es una gota del mar dentro del mar? Pues es el mar, ¿no? Pues nos pasa exactamente lo mismo. ¿Dónde está ese ser superior? En todos los sitios. El ser humano está formado de lo mismo que el universo. Todos somos partes de ese ser. Sí, porque fíjate, la ciencia ha llegado a descubrir, la partícula más pequeña que existe es el quark, y es un fotón de luz. Pero es que se han dado cuenta que nosotros, la materia, el universo, todo está hecho de fotones de luz. Entonces, nosotros estamos en ese Dios, porque somos fotones de luz, y si es como si sacas una gota del mar. Oye, en la gota del mar está todo el mar, efectivamente, todas las propiedades, pero es el mar, no es el mar. Pero ¿hay alguna diferencia? No la hay. Solo hay un macro y un micro. ¿Me explico? Sí. Creo que estás haciendo, lo estaba buscando aquí, no lo encuentro, el cartelito de una gira que has comenzado, creo, el 9 de enero o algo así, ¿verdad? Bueno, no es realmente una gira, ¿no? Es un proyecto, ¿no? He hecho un proyecto de colaboración entre países de habla hispana para el despertar de la conciencia, ¿no? Y es un programa que hago. Háblanos de esto, Juan, háblanos de esto. Es un programa. Yo inicié esto de una forma. Lo encontré el cartelito. La verdad te hace libre. Sí, yo inicié esto de una forma tonta, ¿no? Hablando un poco de la verdad te hace libre, y luego contacté con una persona de una maravillosa persona, Cecilia Bonilla Lima, de Uruguay, y entonces iniciamos un punto de colaboraciones. Surgió ahí la idea, y entonces resulta que estoy haciendo un programa aquí en España, que lo hago los jueves, esta noche a las 10, luego un programa en Uruguay, que lo hago a las 10 de la noche los miércoles, y un programa en Argentina, que lo hago a las 9 de la noche los miércoles. ¿Cómo la gente se puede conectar a eso que hablas, Juan? Pues lanzo el programa en Uruguay, es a Universo de Luz. Pero bueno, ya sabes que en Facebook, cuando alguien está hablando, enseguida sale notificación de que están... O sea, iría la gente a Facebook, me dices, ¿no? Sí, a Facebook, porque lo filmamos por Zoom, pero lo metemos por Facebook, en realidad, ¿no? Sí. Entonces, es un programa... La idea es, fíjate, puede ser una locura, puede ser una... Pero como tampoco estoy en el punto en mi vida en que me da igual si es locura o no lo es la idea de que se vaya enganchando... gente de habla hispana de otros países, y en un momento dado
que exista la masa crítica y yo me pueda apartar y eso siga funcionando. El título es atrayente, la verdad te hace libre. Pues ahora te voy a hacer la pregunta más difícil de todas. ¿Qué es la verdad? Sí que es realmente una pregunta difícil, pero bueno, yo he pensado mucho sobre ella. Fíjate, te voy a ir otra vez a la ciencia. Dicen que el ser humano percibe por los cinco sentidos, sobre todo, además de tener otros a nivel energético, pero sobre todo, el ser humano no despierto, ¿no? Por decirlo así. Pero que el órgano que más se utiliza es la vista. Pero lo curioso es que nosotros solo vemos el 3%. Pero fíjate, el 3% es no ver nada. Entonces, hay mucha gente de este estilo que te dicen que, oye, a mí no me vengas con milongas, que yo solo creo lo que veo. Pues no ves nada. ¿Cómo vas a creer si realmente no ves nada? Entonces, luego se hizo un experimento a raíz de la cuántica, una tal Lorena Colsato, de los Países Bajos, hizo una batería de experimentos por precisamente la pregunta que me has hecho. ¿Cómo puede ser que dos personas vean lo mismo y realmente luego digan cosas diferentes? Entonces, hicieron los experimentos y se dieron cuenta que el ojo es una como una cámara. Lo que ve lo pasa a través de todo el cerebro a la parte de atrás, en la nuca, y ahí en la nuca se vuelve a convertir en una imagen. Vale, hasta ahí bien. Eso era lo que era, ¿no? Eso es lo que se creía. Y Lorena Cossato lo que descubrió con ese experimento fue que el ojo es una cámara, ve todo lo que hay detrás de la cámara, pero cuando pasa a través del cerebro para representarse en la parte de atrás, pasa por un filtro, que es el filtro de sistema consciente e inconsciente de creencias de la propia persona. ¿Y qué hace ese filtro? Barre lo que no crees y solo deja lo que crees. Oye, qué mala leche tiene el cerebro, ¿no? ¿Cómo es que hace eso? Es como si me estuviese impidiendo crecer. No. El cerebro es muy inteligente y entonces mira por ti. Si dejase pasar algo que no crees, por ejemplo, tú estás aquí en el programa este y de repente viésemos detrás 10 o 12 seres, me daría un infarto o le daría un infarto y sería el otro barrio. El cerebro, por protección, hace eso. Y entonces Lorena Colsato se dio cuenta de una cosa. Eso que se está viendo, él le dice la verdad, pero no es la verdad, es su verdad. Entonces, tranquilizaros todo el mundo, no hay miedo, no existe una verdad. Es que hemos pasado de una época de hace, no sé, 50, 60 años, yo tengo 55, hace como 50 años o así, que nos imponían, y digo imponían, un tipo de verdad, a que ahora todo el mundo tiene libertinaje para tener todas las verdades que crean convenientes. Pero claro, la pregunta que yo tengo que lanzar, todas las verdades son buenas, ¿no? Porque no hay verdades absolutas, Juan. No hay ninguna verdad absoluta. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es lo que tenemos al otro lado de los ojos? Yo no lo sé. Pero sabes una cosa, la verdad de cada uno es lo que ha creído, lo que ha experimentado, esa es su propia verdad, porque eso es lo que está generando su propia realidad. Entonces, tienes que centrarte, otra vez volvemos a lo mismo, a ser tú el origen y olvidarte de la verdad como algo enorme, como un retrato. La verdad que a mí me interesa, la que a mí me interesa ahora y hoy, es tu verdad. ¿Cuál es tu verdad, Juan? ¿Cuál es la brújula que hace que estés siempre sonriente? Sí, pues mira, mi verdad es una cosa muy simple. Tú fíjate que te he comentado que la gente tenía la costumbre, espero que no la tenga, tenía la costumbre de decir, yo solo creo lo que veo. Y yo me he dado cuenta que en realidad está mal dicho. Es yo solo veo lo que creo. Mi verdad es ir abriendo la mente para creer más, para poder ver más. Y entonces, claro, el mensaje ese que te he dado de que estoy disciplinándome a hacerlo y me hace sentirme bien, que es ver lo mejor en los demás, ver lo mejor en mí y ver lo mejor en la vida. Ese me está ayudando un montón. Mi verdad es sigo trabajando, sigo abriendo la mente, pero fíjate, estoy llegando a un punto, no sé si me explicaré mucho o no, en el que
estoy adquiriendo una sensación de absoluto, me da igual, ¿me explico? Absoluta indiferencia ante todo. ¿Por qué? Porque lo que importa es mantenerte en tu energía, ¿sabes? Entonces, de verdad, es una absoluta indiferencia. Oye, ¿hay que arreglar el mundo? Si yo te dijese que ya es perfecto, que aquí no hemos venido a arreglar nada, hemos venido a ser felices. Que has comenzado tu historia hablando de cuando te querías quitar la vida con 16 años. Precisamente hay mucha gente que me escribe diciendo que se quiere quitar la vida. Por desgracia hay mucha, mucha gente. Alguien que nos esté viendo ahora y que tenga barruntando, como digo yo, la cabeza esa idea, ¿qué le podemos decir? ¿Cómo le podemos convencer de que debe quedarse aquí? Siempre se ha utilizado para este tipo de temas el miedo, ¿no? Siempre. Dice, si le damos miedo, esa persona reaccionará. No. Eso no funciona así. Fíjate, primero, mírame a los ojos. Nadie te va a reprochar nada. Eres libre de hacer lo que te plazca. Pero yo te digo lo mismo que yo sentí. Tú no te puedes ni imaginar la barbaridad de experiencias que te vas a privar por un segundo que te has equivocado, por un segundo que has errado a la hora de hacer algo, ¿no? Pero te digo otra vez, nadie te va a reprochar nada. Porque si tú crees que lo haces, entre las razones que puede tener una persona que se quiere quitar la vida, entre las muchas que me cuentan, es que estoy cansado de vivir, pero uno se puede cansar de vivir, Juan. Si no tiene nada a la vista, bien, pero ¿sabes lo que te digo? Otra cosa que sí que hay que decir, ¿no? Tú eres libre de hacerlo y nadie te lo va a reprochar, pero te vas a llevar el problema, porque el problema está en ti, no en el mundo. Entonces, como tú te vayas, te llevarás el problema. O sea, vas a huir de algo que te lo vas a ver allí. Igual. Hablar de vidas tras la muerte, una persona que se suicida, ¿dónde va? Porque también es una pregunta que me hacen mucho. ¿Dónde va? ¿Está en un umbral, en un purgatorio? Yo no lo conozco todo, pero te puedo decir por lo que siento, por lo que no se va. No se va. La persona se queda aquí haciendo lo mismo. Y más cuando se ha dado cuenta que quizá a lo mejor... ¿Quieres decir que es como un alma errante que se queda vagando por aquí? Sí, es un alma que se queda aquí, sin más. ¿Cuánto tiempo se quedará? Hasta que decida. Sigue teniendo libre albedrío aún en el otro. Efectivamente. El libre albedrío es sagrado. Fíjate si es sagrado. Esa entidad, digámosle, superior, tiene tal amor por nosotros, incondicional, que podemos hacer lo que queramos, hasta quitarnos la vida. Porque él sabe que lo único que te vas a quitar es, vas a salir del avatar. Sin más. Mucha gente que nos está viendo ahora, estoy convencido de que se está preguntando, como te he dicho antes, yo te veo siempre muy feliz. Se está preguntando si es tan fácil ser feliz como Juan, ¿por qué yo tengo tantos problemas? ¿Qué pasa? ¿Que algunas personas tienen más problemas que otros o tienen menos capacidad de resolverlos que otros? ¿O cómo sería esto, Juan? Mira, yo te diría, no voy a viralizarlo, no voy a decir, oye, esto es una tontería y tal, no. Oye, cuando uno está viviendo algo, para él es fundamental, es su vida. Pero yo te digo una cosa, es todo cuestión de atención. Donde pones tu atención, pones tu emoción, y esa se proyecta en el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú estás, por decirlo así, mal, y te estás recreando, metiendo tu atención en ese mal, lo proyectas en el futuro. O sea, y de ahí que la persona tiene que cambiar el chip. Efectivamente. Porque si no, ellos mismos lo dicen. O sea, es que entra en una espiral, evidentemente. Fíjate, tu atención te trae ese tipo de vida. Ese tipo de vida se recicla en tu atención y te genera que sigas teniendo más atención y más refuerzo de que tu vida es así, porque tiene que ser así. ¿No es cierto? Juan, ¿el amor sería la clave para estar feliz?
¿Qué es el amor para ti? Empecemos por ahí. ¿Qué es el amor? Porque se habla mucho del amor, se hacen canciones del amor, se escriben poesías del amor, pero ¿el amor tiene algún sentido para ser feliz? Yo creo que el amor es una palabra tan... Yo lo único que podría decir del amor, me refiero, el amor es, en esencia, es todo. Yo, ¿cómo quieres que te lo defina? No, para mí no hay palabras que puedan definir el amor, ¿no? Pero sí que te diría una cosa, que eso sí que sirve de pista. Todo ser humano ve a través de una pequeña lente. Y toda su vida se está viendo a través de una pequeña lente. ¿Sabes esa pequeña lente cómo se llama? El amor por ti. El amor tiene que empezar por uno mismo, estás diciendo, ¿no? No. La autoestima, el amor por ti. Yo digo, amarme a mí para no amar a los demás. Sí, por ejemplo, si tú no te das cuenta que estás viendo por esas gafas y tú crees que eres un inútil, nunca jamás harás nada en tu vida de ningún tipo de faceta. Nunca. ¿Por qué? Porque de allá donde vayas a construir, te surgirá lo que tienes de autoestima de nunca vamos a poder conseguir nada. ¿Me explico? En esto que estáis haciendo ahora, caso antes de la verdad te hace libre y tal, hay un pequeño tema que pone conectando con el cielo. ¿Qué es el cielo? ¿Cómo se puede uno conectar con el cielo? ¿Cuándo? Conectarse con la felicidad es la expresión más cercana. El cielo sería un estado emocional, digamos, ¿no? Sí, digamos así, que una persona que es no feliz externo, no, porque eso también es muy feliz interno, o sea, uno puede estar metido en una cárcel y ser completamente feliz, estar completamente pleno. ¿Por qué? Porque la felicidad es algo que surge de dentro hacia adentro y, digámoslo así, la diversión, por no decir la felicidad. Es que hay mucha gente que confunde la felicidad con la diversión, ¿no? La diversión la traes de fuera hacia adentro. O sea, me he pasado un día divertido, he sido muy feliz. No, has sido muy divertido y has estado divertido. Feliz, la felicidad surge de dentro. Es el sentimiento de que, fíjate, por ejemplo, diría una definición muy bonita de la felicidad. Sería, si te llegase ahora la hora, habría algo más que hacer, y la respuesta sería no. ¿Me explico? No habría nada más que hacer. Estoy preparado, ¿por qué? Porque estoy en el momento, estoy feliz, no necesito nada. ¿Cómo te diría? Es que es tan complicado definir las cosas sencillas, porque claro, de amor y de felicidad se han hecho miles y miles de canciones. Oye, Juan, en ese despertar del que hablaba antes, espiritual, que está teniendo la gente, ¿no? Yo soy muy observador, también soy científico, también me gusta observar lo que pasa a mi alrededor. Lo sé, Alberto. Por ello llevo las gafas muy bien graduadas para entender las cosas. Estoy observando de un tiempo para acá, 10 años, una cosa así, que los chicos, a pesar de que piense la gente que los chicos siempre están con la tecnología y tal, no, yo creo que hay un grupo de chicos bastante grande cada vez más que está despertando también a la espiritualidad. ¿Tú observas esto? Bueno, yo lo que he observado es la multitud silenciosa. Ven el mundo tan diferente, lo ven como que sus padres están tan estancados que ellos se hacen su propio mundo. Pero ellos piensan muy diferente. De hecho, está viniendo una cantidad de gente, de niños, con unas habilidades increíbles. ¿Los niños índigo cristal que están bajando del cielo? Sí, pero aparte de eso, tú recórrete, pues, por curiosidad, por Facebook o por lo que sea, y de repente te aparece un niño con 2 años que toca el piano como Beethoven, y tú dices, oye, ¿de dónde ha aprendido esto? Sí, son unas habilidades que es como si el niño recordase plenamente su vida anterior y hubiese sido un gran pianista y se lo hubiese traído aquí entero. La habilidad, el recuerdo, todo, ¿no? Y la gente se está quedando asombrada. Digamos que el ADN, que ha sido uno de los grandes descubrimientos, junto con el del cerebro y junto con el del corazón, han generado que la ciencia crea que el ser humano es un ser extraordinario. El ejemplo sería los monos con las
aparatoso esto en el agua salada, sería aplicable a los que, como decía antes, a los que estamos ahora, que somos muchos, moviendo, pues todo, yo con mi canal, mis libros, tú con tu trabajo también, ¿crees que estamos influyendo positivamente en esta juventud de la que estoy hablando yo para que este renacer sea más rápido y de verdad? ¿Cómo ves esto, Juan? Yo te digo que hago las cosas sin expectativas, pero entiendo que cuando uno mueve algo genera un cambio, aunque no lo quiera. Y entonces ese cambio, de alguna forma, que estamos de alguna forma haciendo, es destinado a que la gente abra los ojos, ¿no? Fíjate, a mí me sabe mal a veces porque dices, oye, hay que despertar, ¿no? Y parece como que ofendes al otro. ¿Por qué? Porque como que ellos están durmiendo. No. Espérate, fíjate, te lo voy a explicar para que se entienda. Yo estoy despierto a unos conocimientos y totalmente dormido a otros. El despertar de la conciencia quiere decir que nos hemos educado fijo con unos conocimientos y debemos despertar a otros que son mucho más actuales. El problema es que toda nuestra personalidad se ha montado con lo que nuestros padres sabían. Los hombres dieron su corazón con ello, pero oye, mis padres no sabían de la cuántica, no sabían que se ha descubierto el corazón y se han descubierto un montón de cosas. No lo sabían, no lo conocían, no me lo podían enseñar. Y fíjate, lo más importante, es igual, no me lo enseñaron y yo de los 0 a los 14 años, de 0 a 7 aprendí, de 0 a los 14 lo puse en práctica y de los 0 a los 18 monté mi personalidad. ¿Con qué? Con casi todo falso. ¿Por qué el ser humano ha de despertar? Porque su personalidad, eso que dice, yo soy así, está montado sobre unos cimientos que hoy en día casi la mayoría no son ciertos. En este despertar, vuelvo a utilizar esa palabra todo el tiempo, para tenerla de referencia, pues mucha gente me pregunta, maestro Lajas, pero entonces, ¿cuál es el mejor camino para mí, o la mejor terapia, o la mejor herramienta? ¿El Ho'oponopono? ¿O será el Reiki? ¿O será...? Porque claro, lo que pasa ahora, Juan, es que gracias a Internet, como has dicho tú antes, es que hay tanta información en YouTube y en todos los lados, que la gente dice, madre mía, ¿y cuál es el camino? ¿Qué se puede decir a las personas? Te digo que yo respeto cualquier cosa, absolutamente está claro, pero digamos que antiguamente la gente cuando sentía un dolor se ponía la mano, oye, estaba haciendo Reiki. Sin saberlo. No, estaba haciendo imposición de mano, chimbum. Entonces, ahora se le está dando nombre a un montón de cosas y parece que cuando se le ha dado nombre, los que no lo practican han perdido el poder. No. Imposición de manos, el ser humano lo tiene de por vida, o sea, es algo que tiene, es una particularidad de él. El expandir la conciencia, o sea, fíjate que decimos, oye, la conciencia, o sea, nosotros tenemos encasillada la conciencia, encajonada en el avatar, en la parte física, pero eso no era así. Los niños cuando nacen tienen la conciencia volátil, expandida. Entonces, luego cuando uno se va a morir, la vuelve a expandir y entonces empieza a ver a sus familiares y tal, y entonces los médicos dicen, suelen decir, no, eso es efecto de los narcóticos, efecto del medicamento. No, el ser humano cuando va a irse desencajona la conciencia de ahí y la abre, la expande y empieza a ver más. Nosotros por la noche, todos desencajonamos la conciencia de ahí y expandimos la conciencia, y la gente lo conoce como viaje astral. No te vas a ningún lado. Si uno estuviese sentado toda la noche en la cama, vería tu cuerpo físico allí, pero tu energía eres tú el que la manda, y entonces la desencajonas de ahí, dejas el cuerpo descansar, revitalizarse, y tú viajas. ¿Dónde? Pues si es inconsciente, donde más temes o donde más amas. No hay otra. El origen, tú, el origen. Tú eres el origen de esta entrevista y, por tanto, para terminar esta entrevista, quiero que me digas cuál va a ser el fin de tu camino. Si te pones unas gafas del futuro, ¿qué te ves haciendo, Juan? No sé, dentro de... no sé cuántos años tienes. No tengo muchos, llevo muchos años de joven y entonces no tengo muchos. O sea, que tienes 55 años de tiempo. Sí, sí. Pero ¿dónde te ves dentro de 50 años o 40 años?
Te voy a decir algo que sí que 40 o 50, no lo sé si lo lograré, pero sí que tengo un objetivo claro allá en el fondo. La muerte no es la única forma de salir de aquí. Hay maestros que lo demostraron, se equivocó su mensaje, pero su mensaje real era: tú puedes energizar tu parte material hasta tal punto que se haga todo una energía y te puedas ir con tu conciencia y tu energía. Y ese es un trabajo que quizá es el más glorioso, el autodescubrimiento del poder de uno mismo y desarrollarlo en el mundo físico. Quizá ese es mi objetivo, no sé si de 40 o 50 o 100 o 2 o 3 vidas más, no lo sé, pero sí que lo tengo claro, ¿no? Quiero aprender de qué es este avatar guiado por esta energía, de qué es capaz. Para terminar, Juan, ¿qué consejo o mensaje te gustaría dar a los que nos están escuchando? Tus últimas palabras. No soy quien para dar consejos, pero te diría, Alberto te va a dar mi dirección, está autorizado, no hay ningún problema, pero por favor, empieza a practicar eso de ver lo mejor en los demás, ver lo mejor de la vida y lo mejor en ti, y de aquí a un año me escribes y me dices cómo te ha ido. Buen consejo. Pues Juan, estaría mucho tiempo hablando contigo, pero las entrevistas no las hago muy largas precisamente porque mi abuelo, que era muy listo, dijo que las cositas que se dan así en cajitas pequeñitas como que se aprecian más, ¿vale? Se queda, para que uno se quede con más ganas. Y como habrá más oportunidades de volver a entrevistarte, hablaremos más, pues la gente que se quede con hambre, pues paciente. Y además sí, te pueden buscar. ¿Tienes una página web, verdad? Sí, se llama Ciencia y Consciencia. Cienciaconsciencia.com. Ahí está mi contacto, cualquiera que quiera pueda. En Facebook también te puede encontrar, ¿verdad? En Facebook también, en Instagram, sí, siempre es Juan de Dios. Sí. Muy bien. Pues Juan, Alberto, muchas gracias. Quiero antes de que terminemos decirte una cosa. Oh, cielo, ¿Qué me quieres decir? Muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad de salir por la ventana que tú me prestas, y ha sido un placer y te estoy eternamente agradecido. Juan, el placer es mío, y quiero decirte una cosa: yo entrevisto a mucha gente, como tú sabes, y al final siempre me quedo con, vamos a decir, con una pequeña reflexión de lo que me ha dejado esa persona, ¿vale? Todas las personas nos dejaron. Bien. Me has dejado una idea de positividad y felicidad. Porque mira, todo el rato está sonriendo, y eso quiero llevarlo yo, porque yo me cuesta mucho sonreír. Soy una persona bien seria, ¿vale? Entonces quiero copiarte en estar siempre sonriente y feliz, porque creo que esa actitud que lo hemos dicho aquí en la entrevista es muy importante, ¿no? Y también me llevo de ti el valor que has tenido, porque hay que tener valor para seguir viviendo a pesar de que la vida ya se te había oscurecido, ¿no? No solo has vivido, sino que con tu actitud y todo lo que estás haciendo, con tus conferencias y demás, estás dando vida. No te quitaste la vida para dar vida a otros. Es maravilloso, Juan. Sí, maravilloso. Ten en cuenta que tuve que buscar un motivo para vivir. Y ayudar a la gente es un buen motivo, ¿no? Efectivamente. Lo estás haciendo muy bien, Juan, porque he visto entrevistas tuyas, he visto conferencias y cosas que das, y lo haces siempre sonriente. Y eso es que me encanta de ti, esa sonrisa que tienes, Juan, de verdad. Así gracias. Muchísimas gracias. Y como te digo, Juan, no digo adiós, sino hasta luego, porque seguro que tendremos otra posibilidad de hablar más por aquí. Gracias, Alberto. Cuando quieras. Un abrazo. Amigo, cuídate. Gracias. Un abrazo.